amigos, estamos muy contentos. Wow, después de muchísimo tiempo, ¿vale? Tenemos muchas cosas por contarles porque vamos para 4 meses. Bueno, tú vas con tu pancita 4 meses. Y durante este tiempo vamos aprendiendo demasiadas cosas. Hicimos un video, no sé si vieron el video anterior, pero acá se los voy a poner en la pantalla, que fue el tag del embarazo. En verdad, muchísimas gracias por todas sus preguntitas. Y leímos una que nos ha pegado, tío. Y por eso quisimos hacer este video. Y es que nos preguntaron si llevamos en una aplicación el crecimiento del bebé. Y en esa pregunta dijimos que sí, que llevamos todo el crecimiento del bebé en esa aplicación. Y hoy dijimos, ¿por qué no se la mostramos? Compartirles cómo va creciendo el bebé, cómo empezó. Porque, ¿sabes qué es lo más curioso? Que lo que estamos pasando es que el bebé te lo comparan, se puede decir, el tamaño. Comparan el tamaño con una fruta. ¿Y ahorita en qué va? En un membrillo. En un membrillo. Desconocemos que sea un membrillo. Pero anteriormente, creo que una semana anterior, ¿no? Decía una manzana. O sea, y te sale, wow. Se las tenemos que mostrar. Estamos muy contentos de mostrarles cómo va el crecimiento. En verdad, es muchísima información del bebé que dice cómo va creciendo el bebé. Cómo va creciendo, bueno, los cambios de la mamá. Alimentación y consejos. Consejos que pues tenemos que llevar durante este embarazo. Porque, pues vale, o sea, sí los lleva, pero pues obviamente necesita apoyo de alguien tan fuerte como yo. Me he vuelto chef todos los días. Diles por qué, vale, diles por qué. Porque me hace mis desayunos todas las mañanas y me las sube. Lo hago porque, o sea, obviamente nos ayudamos, pero en esta ocasión es más ayudar a Vale, porque nosotros dormimos en el segundo piso y para que Vale esté bajando, esté subiendo, esté bajando y esté subiendo, pues obviamente no puedes hacer esos esfuerzos, ¿verdad? No puedes tanto esfuerzo en la panza. Imagínense bajar tantos escalones, volverlos a subir, serían como unas 6, 7 veces al día. Entonces sería muchísimo. Y yo me levanto, le hago su omelette de huevo, le hago su frutita. Tarda como 2 horas. Lo siento, soy papá principiante. Pero antes de iniciar este video, quiero que se suscriban al canal, activen la campanita y le dejen un like a este video, porque ya casi llegamos al 1,000,000 de suscriptores. Imagínense llegar al 1,000,000 de suscriptores y que nuestro bebé reciba el 1,000,000 de suscriptores. Ahora sí, vamos a empezar con este video porque se vienen muchísimas cosas, muchísimas curiosidades, consejos, muchas cosas que ustedes van a ver. Y vamos a empezar. Ahora sí, amigos, vamos a empezar. Y como pueden ver en el inicio de la aplicación, arribita dice bebé, mamá, alimentos y consejos. Y lo que a mí me sorprende es ver la imagen del bebé. Y si te lo están poniendo es porque así está. Literal, así está. Hemos ido a los ultrasonidos y nos han dicho que ya, o sea, sus piernitas ya se ven más. Sus pies. Sus manos y su cabeza, ¿no? Su cerebro. Su cerebro, o sea, es como que wow. Y lo estamos viendo en esta imagen y obviamente es cierto. La fecha aproximada del parto nos da 4 de noviembre. No estamos diciendo que sea la fecha que van a ser, pero es una fecha aproximada. ¡Wow! En noviembre, va a ser en el mes de mi cumpleaños, si es que es cierto, ¿ok? Como podrán ver, de un lado dice 16 semanas, 3 días. Son las que ahorita llevamos, o sea, bueno, sí, llevamos. Faltan 23 y 3 días, o sea, la fecha de parto se podría decir aproximada. Porque obviamente no es una fecha fija. Abajo les vamos a enseñar al final de este video lo más curioso. El tamaño, o sea, cómo ha crecido el bebé comparado a una fruta. Wow, porque ahí te da como el peso, te da también... Creo que de una semilla, ¿verdad? Sí, menos de una semilla. Pero bueno, eso ahorita se lo vamos a adelantar. Y vamos a comenzar con esta aplicación y con el apartado donde dice bebé. Vale, amigos, vamos a comenzar con el bebé, con el desarrollo del bebé. Y dice... así. Esto es de la semana 16, o sea, en la semana que estoy ahorita. Desarrollo del bebé. Tu bebé ya hace caritas. Ok, eso es muy... O sea, ya hacen muecas. Como que nos está enseñando la lengua en este momento. Creo, o sea, eso obviamente se refiere a que ya sonríe. Sí, o sea, ya hacen muecas. Los ojos de su bebé ahora pueden distinguir la luz de la oscuridad, aunque estén bien cerrados. Tu bebé responde a la luz brillante del exterior del útero. Yo siento que él ya sabe que está oscuro por dentro. O sea, él ya distingue la oscuridad, ¿no? Hace muchas expresiones faciales conmovedoras, incluso fruncir el ceño y sonreír. Pero tales movimientos son involuntarios, que aún no pueden controlar sus músculos faciales.
Sí, o sea, me imagino que los movimientos le salen. O sea, no es como que lo esté pensando que yo ya sé que voy a sonreír y estoy sonriendo. Los hace sin saber. O sea, saber. ¿Que no sonríe porque está feliz? No, o sea, está sonriendo porque apenas está como aprendiendo tal cual, pero los hace sin sentido, se puede decir. Mientras está despierto, el bebé saluda y endereza los brazos, dobla y estira las piernas. Es posible que aún no sientas estos movimientos, en especial si este es tu primer embarazo. No hay sentido que se mueva tanto. Imagínate, cuando sientas las patadas, ahí sí vas a sentir. ¿Por qué dije que no lo sentía? Mejor me hubieras callado, así lo hubieras todo bien. Su esqueleto continúa osificándose o endureciendo para hacer un hueso propiamente dicho, mientras que los dientes de leche se están desarrollando y recubriendo los tejidos dentarios. ¡Wow! Todo el cambio, o sea, literal. Pero te explica todo. No, o sea, se le están poniendo las encías, son sí. Las encías, ¿no? Obvio, sí, no. Sí, porque no nace con dientes. Dice, todos los sistemas corporales están desarrollados y ahora su estructura y función continúan mejorando. El bebé continúa creciendo y ganando peso. La primera dice que ya pues, se le ve la forma de la cabecita. Sí, ya lo leo. La segunda ya se le ve la mano, o sea, ya se los deditos. Exacto. Y ahí la tercera es donde dice que está doblando. La pierna, o sea, está como doblada su rodilla, uh-huh. Podría decir. Dice, ¿qué se puede ver en la ecografía o ultrasonido? Ahora vamos con la sección que dice mamá, hora de renovar tu guardarropa. Y sí, sí. Ya fuimos a comprar pantalones de mami. De maternidad, porque los que tiene vale mía. Para esta semana mamá ya necesitará usar ropa de maternidad. El bebé crece día a día y el útero y el líquido amniótico continúan aumentando. Ya se nota muy bien la barriga. Aparece una línea vertical pigmentada en el abdomen y la piel sobre esta área se estira y puede secarse. Y bueno, la piel sí sentí que sí se me, obviamente se estira porque pues ya veo mi pancita más grande y ocupo una crema, ¿verdad? Sí, que es para estrías. Junto con el famoso brillo del embarazo, las futuras madres también muestran un brillo particular en la mirada. No obstante, de igual manera pueden aparecer manchas de pigmentación irregular en la piel, que empeoran con la exposición a la luz solar sin protección. Sí, por ejemplo, para las personas que es su primer embarazo y no saben, como nosotros, o sea, toda la información está, vean, o sea, literal, aquí te explica todo detalladamente, no te oculta una cosa, nada, no te oculta nada, y eso está genial, o sea, a mí me gusta ese tipo de aplicaciones que te informas, y esto pues te ayuda durante todo el embarazo. Vamos a pasar al siguiente que dice alimentos. Y esto dice así: en esta semana 16, cuando puedes sentir que tu bebé se mueve por primera vez, o tal vez no, en realidad podría tratarse de gas intestinal. Tus intestinos se hinchan y retumban debido a los efectos de la hormona llamada progesterona. Esta hormona es importante para relajar los músculos lisos del útero, lo que permite que tu bebé se acomode cómodamente. Sin embargo, la progesterona también relaja otros músculos lisos, incluidos los intestinos. Nada de esto es peligroso, pero el gas en el intestino puede ser ruidoso y provocar flatulencias, o sea, como un avión. También se ralentiza, sin embargo, el gas puede reducirse con ajustes en su dieta. Alguna vez se creyó que los alimentos ricos en fibra como la lechuga y las legumbres causan gases, pero los estudios clínicos han demostrado lo contrario. Alimentos como la lechuga, el calabacín y las nueces disminuyen las bacterias menos patógenas en los intestinos. Por último, puede resultar útil llevar un diario de alimentos. Mantén un registro de lo que comes y el efecto de tu digestión, con lo que podrás hallar lo que funciona mejor para tu cuerpo. ¿Ok? Necesitamos una nutrióloga. Y ahora vamos con los consejos. El último. La última opción de la aplicación. Dice, consejos, ¿cómo debe ser una rutina de ejercicio segura durante el embarazo? El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomienda por lo menos 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada a la semana. Puedes preferir hacer 5 entrenamientos de media hora o varios entrenamientos de 10 minutos durante la semana. Si en la actualidad no haces ejercicio de manera regular, es muy importante que aumentes de forma
progresiva la frecuencia e intensidad de los entrenamientos. Detén cualquier actividad que te cause mareos, dificultad para respirar, dolor en el pecho o sensación de debilidad. Ok, hemos acabado con las opciones y se viene lo más curioso, lo más interesante también de esta aplicación. Esto es como para que se den una idea de que dice. O sea, no se los vamos a leer desde el principio porque va a tardar años este video, pero, o sea, es para que se lo leímos ahorita casi todo de cada opción que da la aplicación para que se den una idea de todo lo que trae, todo lo que te dice y cosas. Lo que más me impresiona de esta aplicación es que se va cambiando todo a cada semana. Ni siquiera va por mes, va por semana. Pero bueno, vamos a pasar con el siguiente apartado, como ustedes están viendo en la pantalla, donde dice, tu bebé es el tamaño de... Dinos, ¿cómo comenzó el crecimiento de nuestro bebé comparado con una frutita? Esto es menos de una semilla. Medía 1 milímetro. O sea, 1 milímetro. Y esto es desde la tercera semana. Por ejemplo, aquí dice semana 0, semana 1, semana 2, pero todo tiene la misma medida. Sí, pues obviamente no era todavía ni una semilla, sí. O sea, no tenía tal cual tamaño. Vamos a pasar a la cuarta semana, que es, ya era ahí, ya no era menos de una semilla, ya era una semilla, o sea, de kiwi. El crecimiento que tuvo en una semana. O sea, las semillas de kiwi son pequeñísimas. Sí, más chiquito creo que un frijol, ¿no? Obvio, las semillas de kiwi son un puntito. ¡Wow! Y ya medía 2 milímetros. A la semana 7. Ya no era una semilla, ya era una fruta. Wow. Ya era un arándano. Un arándano, o sea, una bolita así, chiquita. Pequeñita. La semana 9 ya era una mora. O sea, ya se empieza a notar, o sea, ya había crecimiento en tu pancita. Semana 13. Ya era un durazno. ¡Wala! O sea, ya estaba. En la semana 13 ya él estaba grande. Ya era un durazno. Oye. De ahí en la semana 16. En la que estamos. En la que estamos ahorita. Es un membrillo. No tengo idea que sea un membrillo. Se parece como una manzana. O sea, en la imagen que ustedes están viendo, como una manzana amarilla. Como una guayabita se ve. Pero bueno, yo nunca he probado el membrillo. Es muy impresionante y muy rápido, o sea, se pasa volando el tiempo, en verdad, se pasa volando el tiempo. Y así fue como, pues, se podrá comparar con una fruta. Amigos, llegamos al final de este video. Si ustedes tenían alguna duda de cómo va creciendo el bebé, esta aplicación. O de cómo era la aplicación. Así es esta aplicación, es la aplicación perfecta que necesitamos en este momento para saber toda la información de nuestro bebé. Y queremos decirles que se acerca la revelación de género. Ya estamos muy cerca. Demasiado. Ya van para 4 meses que nos dieron que los 4 meses. En estos meses, pues, ya se puede saber qué es. Estamos pues analizando cómo se podrá hacer todo esto para que igual ustedes se enteren, lo sepan. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Por aquí dejamos nuestras cuentas de Instagram para que vayan y nos sigan, porque subimos muchísimas historias muy locas de nuestra vida. Y si te gusta, ve a seguirnos. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para que veas todos nuestros videos. Y ya saben, amigos, nunca tires siempre loco. Nos vemos la próxima. Bye.